Buenas tardes y bienvenidos a una nueva tertulia, a una nueva mesa redonda de la Asociación Esteban de Garibay de la Fundación Villa Cisneros. La de hoy la hemos titulado Origen y pervivencia del nacionalismo vasco, y para hablar de este asunto nos acompañan dos viejos conocidos: Santiago González, que es un periodista de raza y un maestro de la ironía, al menos a mí me lo parece. Yo creo que habría disfrutado en una tertulia con Góngora y Quevedo, porque a veces el estilo de sus artículos recuerda un poco a ese fino combate entre estos dos autores. Y yo siempre digo que Santi González también tiene una de las hemerotecas más peligrosas de España. Por lo tanto, es mejor llevarse bien con Santi, y espero seguir siendo amigo suyo. En este momento colabora en el programa de Federico Jiménez Los Santos en la radio, además de escribir una columna en el diario El Mundo. Y nos acompaña también Antonio Rivera, que es catedrático de Historia en la Universidad del País Vasco. Ha sido parlamentario en el Grupo Socialista como independiente, y de hecho durante varios años fuimos compañeros de escaño en el Parlamento Vasco, yo obviamente en otra formación política, pero hicimos una buena amistad, yo creo, y también en el gobierno de Patxi López, en aquel breve gobierno, aquel interregno en los 40 años de gobierno nacionalista, pues Antonio tuvo la suerte de ser viceconsejero de Cultura, y creo que hizo lo que pudo para desatascar esta situación que padecemos en el País Vasco, pero evidentemente en ese lapso de tiempo es muy complicado corregir las tendencias de tantos años. Yo creo que el asunto que vamos a analizar hoy casi daría para un estudio científico, ¿no? Porque vamos a hablar fundamentalmente de un partido que es la base del nacionalismo vasco en el País Vasco, que es el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, un partido centenario, y a pesar de ser un partido centenario siempre está abonado al éxito, y eso a pesar de haber, yo creo que de haber traicionado siempre a sus compañeros de viaje, ¿no? Da igual la época que analicemos: la monarquía, la república, la dictadura, ahora la democracia. Yo creo que siempre ha dejado tirados a sus compañeros de viaje cuando le ha convenido, con tal de seguir ellos siempre en la cocina, porque fuera de la cocina, como suelen decir, hace mucho frío, ¿no? Y ahora lleva pues 40 años gobernando, revalidando elección tras elección su hegemonía al frente del gobierno vasco, ¿no? Y eso, a pesar, y por eso decía lo del estudio científico, a pesar de que comete los mismos errores que cometen los demás partidos al uso, que puede cometer el Partido Socialista, el PP, cuando gobierna, incluso Podemos, porque tiene casos de corrupción, tiene casos de mala gestión, y además, en nuestro caso, tiene el agravante, en mi opinión, de su complicidad con el origen y la continuidad del terrorismo de ETA, ¿no? En el caso de la corrupción, no hablamos aún de pajas, ¿no? Podemos recordar el caso de las oposiciones de Osakidecha en el año 2008, o el caso de Miguel, más recientemente, en el que se condenó a 13 años a un destacado militante de este partido en Álava, entre otras cosas también por financiación ilegal de este partido, el caso Margüello, el caso del fraude de los comedores escolares, en fin, el fraude también que ha habido en la vacunación del COVID, con el caso de destacados militares del PNV que se han saltado la lista y se han vacunado porque les parecía oportuno y conveniente. En el caso de la mala gestión, tenemos ya desde hace un año el caso del vertedero de Zaldívar, en el que todavía permanece sepultado Joaquín Beltrán. En los últimos años hemos perdido más de medio punto en el peso que tiene el País Vasco en el conjunto de España, en el Producto Interior Bruto. Y en el caso, como decía, de la complicidad con respecto al terrorismo, y por no hablar de su responsabilidad en el nacimiento de ETA, pues podemos hablar de cómo el PNV se ha puesto siempre de manera sistemática
a todas las leyes que se aprobaron para acabar con el terrorismo, ¿no? Lo mismo la ley de partidos que la reforma del Código Penal para el cumplimiento íntegro de penas o la creación de un juzgado central de vigilancia penitenciaria, la ley para la defensa de la democracia en los ayuntamientos, la ley de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. En definitiva, se ha opuesto siempre a todo. Y a pesar de esto, de su mala gestión, a pesar de su corrupción y a pesar de esto que acabo de mencionar, pues elección tras elección, el PNV siempre gana. Y además casi siempre obtiene más parlamentarios, ¿no? Por eso yo creo que conviene preguntarse, en primer lugar, y por hacer referencia al título de la charla, por el origen, ¿no? ¿Por qué surge, curiosamente, el nacionalismo vasco en una tierra que no solo se ha encontrado siempre cómoda en España, sino que ha ocupado siempre además un puesto de vanguardia en la construcción de la nación española, ¿no? Yo no sé, a mí me sorprende que ese anclaje que pudo tener en sus orígenes ante el temor a perder su identidad como motivo del proceso de industrialización y la llegada de inmigrantes, etcétera, me sorprende que eso pueda durar ese efecto más de 100 años, ¿no? Y que le haga consolidarse como una fuerza hegemónica, ¿no? Y luego también, incluso más que esto, creo que es la clave, es su continuidad actual, ¿no? Porque yo no sé por qué al PNV no le pasa factura todo esto que acabo de mencionar, ¿no? El caso es que no se la pasa. Yo no sé si es que los vascos tenemos un gen distinto al resto de los españoles que nos hace refractarios a este tipo de males y que nos permite seguir votando con absoluta naturalidad al Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Yo no sé, y con esto termino y os dejo ya que contestéis a estas dos preguntas. Yo no sé si creéis que esto sería posible sin 40 años de adoctrinamiento en las aulas y de ocupación de los medios públicos de comunicación, ¿no? Yo os dejo las dos preguntas en suerte, Santi y Antonio, y por el orden que queráis, si os parece, iniciamos este coloquio. Bueno, pues yo creo que has planteado uno de los problemas fundamentales del asunto. En el origen del nacionalismo, yo creo que está de manera muy señalada una causa histórica, que sería la revolución industrial. La revolución industrial viene a suponer una alteración de un ecosistema. O sea, que vivía una pequeña burguesía muy apegada a la tierra y a sus costumbres. Y claro, no es solo la renovación de los modos de producción, la industrialización, es sobre todo la inmigración. O sea, a finales del siglo XIX y también de manera muy señalada entre los años 50 y 70 del siglo XX, se producen dos grandes, grandísimas oleadas migratorias que vienen a aumentar la población vasca de una manera. Son gentes que vienen con otras costumbres y esto desconcierta a, como digo, a una población pequeño burguesa y la expresión de ese sentimiento de incomodidad la expresa como nadie Sabino Arana. Entonces, bueno, pues esa es, recordar aquel, los antiguos, la expresión maqueto, el extranjero, servía para descalificar a todos los inmigrantes, ¿no? Recordar aquellos sorchicos que se cantaban de así bailaba el euskaldún de raza viril, luciendo así su agilidad a son de chistro y de tamborín, y sin contando las bondades de las antiguas romerías, sin pianos de manubrio, ni nada de inmoral, ni maquetos despreciables que siempre van provistos del mísero puñal. O sea, ahí se van creando una reacción y yo creo que esto está en el origen histórico. Bueno, Antonio lo podrá expresar con mayor fundamento y mayor rigor. Luego hablamos de los conceptos que están en la base. No, nada que corregir porque lo has identificado perfectamente, ese arranque del nacionalismo vasco, en el caso concreto del PNV a finales del siglo XIX, y muy ligado a esa crisis de la sociedad vasca, también española,
que se produce en ese tiempo, también europea. El nacionalismo finisecular es muy característico de ese tiempo, con todo el tema del racismo y ese tipo de cosas que ahora nos sorprenden tanto, pero bueno, que se estilaban entonces, ¿no? En la medida que está eso bien resuelto, y que creo que tampoco da mucho más de sí, voy a acercarme a esa otra cuestión que planteabas, Carlos, de por qué el PNV, con sus más de 100 años de historia, es inasequible al desaliento, ¿no? Yo creo que habría muchas explicaciones, o algunas de ellas, pero yo justo en esta contestación me quedaría con tres argumentos o tres factores que a mi modo de ver son muy fundamentales. En primer lugar, la capacidad de seducción que ha tenido el nacionalismo vasco con otros grupos e incluso con otros grupos políticos que han operado en colisión con él o en competencia con él mismo, ¿no? Es decir, desde por lo menos la Segunda República, el final de la Segunda República, y ya desde luego la guerra, el franquismo, pero luego durante la transición, es muy curioso cómo el nacionalismo vasco siempre ha estado bien visto, a la postre, combatido, pero a la postre bien visto, pues inicialmente por el republicanismo y por la izquierda, que eran su competidor político y que al final se deja seducir, pues, por ejemplo, por la personalidad de José Antonio Aguirre en situaciones críticas muy, muy importantes. Pero luego es que cuando llegamos a la transición española, de alguna forma es el propio Suárez el que inventa el argumento de que la voz de los vascos tiene que ser expresada por el PNV. Y que incluso en momentos, pienso el año 1986, donde se puede plantear una sustitución gubernamental, o incluso en momentos anteriores, la propia elección de Ramón Rubial como presidente del Consejo General Vasco, la UCD le tiembla en las piernas y piensa cuánto peor. La UCD también le pasó a Felipe González en momentos, o sea que le tiembla en las piernas cuando piensa que va a ser del País Vasco, un País Vasco sumido en ese momento en el terrorismo y en una profundísima crisis, sin el PNV en una función hegemónica. Y yo creo que esto sigue funcionando, es decir, son aquellas reuniones constantes de José María Aznar con Arzallus, es Álvarez Cascos haciendo de intermediario en todo tipo de figones. Es decir, el PNV consigue en ese sentido ser considerado siempre como una especie de el buen vasco, ¿no? Y de hecho, yo siempre suelo poner un ejemplo. Antes hablábamos de un común amigo, John Juaristi. En la historia mínima del País Vasco de John Juaristi, a mí una de las cosas que más me sorprendió es que en la última página John, que no es sospechoso en este caso, se despide del asunto diciendo que, bueno, a pesar de todo y comparativamente, los casos de corrupción en el País Vasco a cargo del PNV son casi casi excepcionales. Yo me quedé estupefacto, pero yo creo que es bastante expresivo de lo que estamos hablando, de esa capacidad de seducción que llega hasta el infinito, como podéis ver. En segundo lugar, y muy importante, el PNV ha conseguido desde un determinado momento ser una especie de fotografía del país, no tanto que sea que esté centrado, no tanto que se ubique en ese intermedio virtuoso, que ya no se sabe si lo es tanto, sino que de alguna forma consigue, y por eso tiene sus mayorías electorales, no cabe ninguna duda, ¿no? Pero consigue palpar de alguna manera el nivel de la demanda, el nivel de la expresión, cómo se quiere ver no una mayoría de los vascos, sino una mayoría minoritaria de los vascos, lo que le permite jugar el papel y el rol que está jugando, ¿no? Y esto yo creo que lo ha mantenido incluso en situaciones cambiantes, al punto, antes citabas mi presencia en el gobierno de Patxi López, en aquel momento, acuérdate, que era una situación poco menos que de outsider, era una especie de sin Dios, ¿no? ¿Cómo es posible que hubiera un gobierno vasco sin el Partido Nacionalista Vasco? Algo absolutamente no solo inédito, sino, como digo, imposible. Y en tercer lugar, para no extenderme demasiado, plantearía también otra cuestión que se le suele dar poca importancia, y es que el PNV es un partido muy bien organizado. Es decir, utiliza cosas que a la postre yo creo que acaban funcionando relativamente bien para el tipo de organización interna que tiene el PNV, como es esa disociación entre los cargos institucionales y los cargos internos de partido. Tiene establecido un cursus honorum que es muy poco liberal, que es muy preliberal, es decir, eso de servir vinos en el bachoqui de tu pueblo, que a los demás nos parece como algo un poco ridículo, bueno, en el fondo remite a los comportamientos preliberales, es decir, a ganarse el puesto desde la base. Eso de que primero tienes que ser juntero o concejal, luego acabas siendo parlamentario vasco y luego finalmente puedes ser alcalde de tu pueblo o incluso acabar de parlamentario o de senador
en Madrid, pues es un cursus honorum que no lo sigue el resto de los partidos. La especialización que montó desde un principio, desde los años 10, 20, de organizaciones sindicales, femeninas, juveniles, esa constelación de bachoques, identidades muy penetrada, muy ubicua en el conjunto del país, a la postre acaba dándole un gran amarre al espacio en el que se mueve, y eso no tiene ninguna comparativa con el resto. Y luego, finalmente, la tres y media sería que si los demás se pegan un tiro en el pie cada poco, pues lo tiene todavía más fácil, vamos a decirlo así, ¿no? Y esto es una cosa que se puede ir viendo de una manera continua, ¿no? En este momento yo creo que el tiro en el pie se lo han dado casi todos. Parece que los últimos que no se lo habían dado eran los de la izquierda abertzale, y por eso la actualidad es de confrontación demasiado abierta entre el PNV y los herederos de Ribatasuna, ¿no? Pero fíjate, yo que te hablo desde Vitoria, pues ahora mismo hemos tenido un caso en el que el mirlo blanco, la esperanza blanca, pues también cae ella sola, ¿no? Y bueno, pues supongo que la continuidad del gobierno nacional socialista, sin chiste, en Vitoria, pues para la próxima legislatura mal se tiene que poner para que no se dé, ¿no? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con la intervención de Antonio y quiero insistir en un aspecto que me parece fundamental. O sea, esa seducción de la que hablaba él tiene su base en un mayor grado de identificación con el objeto de su gobierno, con el lugar en el que se gobierna, que en el resto de las fuerzas políticas. No hay nada que sea comparable. Y luego, efectivamente, por la organización, solo quiero poner un ejemplo. Todos sabemos que en los días de elecciones, los apoderados del Partido Nacionalista Vasco tienen una lista de todos los afiliados, y a medida que van avanzando las horas de la votación, cuando llega la tarde empiezan a decir: todavía no han venido a votar fulano, 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 e incluso en algunos casos se les envía un coche para traerlos, aunque sea a rastras, a votar, ¿no? Yo quería comentar que el nacionalismo, bueno, siempre que se habla de nacionalismo me acuerdo de una frase que hizo histórica François Mitterrand, que era: le nationalisme, c'est la guerre. El nacionalismo es la guerra. Y yo creo que es una frase bastante adecuada para expresar la ligazón que hay con la violencia. Pero sobre todo me gustaría decir que el nacionalismo es sobre todo un error gramatical. O sea, así como todos estamos de acuerdo en que términos que señalan el origen, como vasco, español, francés, alemán, en fin, son adjetivos, la mayoría sabemos que se trata de adjetivos gentilicios, quería decir. Mientras los nacionalistas creen que son calificativos. Es decir, que vasco quiere decir bueno, como español quiere decir malo. Por eso sus relaciones, su manera de establecer eso, tiene una radical diferencia entre nosotros, guta guta rak, nosotros y los nuestros, es una expresión, y luego por otra parte todo lo demás. Esto tiene una importancia especial incluso en la lengua, que es un elemento determinante para todo nacionalista, porque el vascuence se dice en vasco euskera, pero el español es erdera, perdón. Y sí, pero erdera no es solo el español. Es el español, es el ruso, es el filipino, todos los demás, todo lo que no sea vasco, ¿no? Y claro, esto lleva a una concepción del mundo absolutamente binaria entre lo nuestro y lo de los demás.
Y esto lleva también, inevitablemente, como contrapartida, algún grado de sectarismo. Quiero poner un ejemplo histórico. El Aberri Eguna, el Día de la Patria Vasca, que se instituyó en 1932 y que se celebra el Día de la Pascua de la Resurrección en recuerdo del día glorioso en que Sabino... se le cayeron las telarañas de los ojos cuando su hermano Luis, paseando con él por el jardincillo de su casa de Abando, le demostró que él no era español, como venía creyendo hasta entonces. Bueno, pues desde el 32 se celebró hasta el año 36. El 37 ya no, pues estaba en la guerra y además con el franquismo ya... teniendo conquistada gran parte del País Vasco, y estuvo hasta el año 1977, en el que volvió a celebrarse. Hasta entonces, durante todo el franquismo, las familias nacionalistas solían celebrarlo, pero en la intimidad de casa. El padre, en algunos casos, quemaba los postres una banderita española de papel y ese era todo el festejo de esto. Pero en el 77 se produjo una convocatoria que fue multitudinaria, una manifestación enorme en Bilbao, donde, que además fue unánime, participaron todos los partidos políticos. Y tanto es así que el éxito... descolocó a la propia empresa y decidieron que no puede ser que estemos juntos con toda esta gente, y ya aquel mismo año, en el último domingo de septiembre, instituyeron otra fiesta, el Alderdi Eguna, el día del partido, para estar nosotros solos, orgullosamente solos. Pero eso que dices, Santi, es el secreto de esta historia, que es esa relación perversa entre nación y nacionalismo, ¿no? Esa relación perversa que hay entre el momento en el que todos los individuos, al margen de sus opiniones, van a una manifestación nacional, donde la concepción de vasco es eso, simplemente un gentilicio, no tiene más semántica, ¿no? Con el momento en el que hay que discernir quiénes son los auténticos vascos, y por lo tanto hay que discernir estableciendo la semántica de pertenencia. Los vascos son los que participan de esta manera de ver la realidad del país, léase la del nacionalismo. Montan un día del partido en un momento en que ya no son el único partido nacionalista, sino que hay más, pero curiosamente en la trayectoria de los partidos nacionalistas del universo mundo, el caso del vasco es en el que hay solamente un partido durante la mayor cantidad del tiempo. Pensemos que entre 1895 y 1968, hasta la aparición de ETA como cultura política importante, y con la anécdota de ANV en los años 30, el nacionalismo vasco es igual a PNV. Y esta soledad, esta ostentosa soledad, es algo que no es muy habitual en los movimientos nacionalistas. Pero ahí viene un poquito la trampa, ¿no? Evidentemente, el que sea muy común que el término vasco sea un sustantivo y no un calificativo, es el éxito del nacionalismo vasco, en definitiva, pero ello obliga extraordinariamente a intensificar la semántica asociada al término vasco, depurarla continuamente, identificarla continuamente, distinguir quiénes son los de verdad de los que no son los de verdad, ¿no? Y al final el éxito del nacionalismo vasco acaba convirtiendo la sociedad en algo absolutamente invivible. El nacionalismo vasco, yo creo que siempre tiene un problema, el nacionalismo en general, pero el vasco, que es el que nos toca aquí, tiene un problema de techo de cristal. A partir del instante en el que se pasa de frenada y depura en excesivamente el carácter de la semántica asociada al término vasco, hay una parte importante de la sociedad que, si tiene la capacidad para revolverse con alguna libertad, lo rechaza, porque entonces empieza a entender que a ese juego no está invitado. Es decir, esto es un poquito la trampa, es decir, es un término que nos permite ser a todos iguales mientras el dueño del argumento no determine cuándo hay que hacerlo. Esto lo decía muy bien Basterrechea, aquel conocido artista, cuando, hablando sobre el euskera, se le atribuye esa frase que decía: y cuando todos sepamos euskera, ¿cómo vamos a distinguir a los vascos de los que no lo son? Bueno, yo creo que esto está en el secreto de lo que estamos hablando.
Yo creo que todos los partidos firmarían tener el techo de cristal que tiene el PNV, como dices, Antonio. Pero en cualquier caso, creo que tiene que haber algo más. Tenemos que encontrar cuál es la fórmula del éxito del PNV. Porque la seducción, como comentáis, pues todos sabemos lo que dura la seducción en una pareja, o lo que dura incluso en un partido. El Partido Socialista puede seducir con Felipe González durante 4, 8 o 10 años, o me da igual, o el PP con Aznar, o con Rajoy, o con Casado. Pero es que el PNV lleva seduciendo muchos años, a pesar de que es el traidor por antonomasia. La última traición fue a Mariano Rajoy en el año 2018, una semana después de aprobar los presupuestos generales del Estado, le quitó de en medio con una moción de censura. Eso, por no hablar de la traición a la República en la Guerra Civil, cuando José Antonio se despide de la guerra, y de otras traiciones que también puede comentar Santi, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber alguna otra fórmula que les permite el mantenerse de esa manera hegemónica en el poder, ¿no? Y yo creo que, insisto, pero para mí, quizá estos 40 años de ocupación de la educación, que para mí han servido para adoctrinar y que las nuevas generaciones consideran que lo normal, bueno, pues lo mismo que al PNV, al grupo parlamentario en el Congreso, se le denomina el grupo vasco, pues consideran que lo vasco es el PNV y todo lo demás es ajeno, ¿no? Por lo tanto, yo creo que entre eso y los medios de comunicación y alguna otra cosa más que se nos escapa, que yo creo que es la ocupación de la sociedad civil, lo mismo me da igual que sea un club de fútbol, que una asociación de scouts, que un movimiento cercano a la parroquia, hace muy complicado que pueda surgir una alternativa diferente, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Cuál es la Pues forma? mira, yo creo que efectivamente la sinécdoque es una de las, en fin, una de las habilidades de lenguaje que practican con más. Tú has citado un ejemplo que es clarísimo. En el Congreso de los Diputados, al grupo parlamentario que forman los diputados del PNV se le llama el Grupo Vasco. Así por antonomasia, como si no hubiera más diputados vascos en el Congreso, que los hay, y muchos, y además algunos muy buenos. Y luego está la cuestión del mito. El Partido Nacionalista Vasco ha conseguido poner en pie una mitología que yo creo que no tiene parangón en ninguna otra parte del mundo, salvo quizá en la Revolución Cubana. Pero es que todo es, en fin, se inventan las cosas, se tienen se establecen unos orígenes y unos fundamentos de la historia que no hay por dónde cogerlos, que no tienen nada que ver con este. Y tú has citado, Carlos, un ejemplo bastante claro. Los nacionalistas vascos se consideran a sí mismos un grupo ejemplar de resistentes, de luchadores por las libertades, por las suyas y en general por las de todos los demás, ¿no? Pero todo eso no resiste la comparación con los hechos. O sea, por ejemplo, podría parecer que los nacionalistas fueron unos ejemplares antifranquistas y luchadores contra la dictadura, ¿no? Y que, por añadidura, habrían sido unos ejemplares republicanos. Unidos con los socialistas, comunistas y republicanos a secas en la lucha contra el franquismo. No hay nada más incierto que todo esto. El PNV no estuvo en el pacto de San Sebastián, que dio origen a la República, ni formó parte del Frente Popular en aquellas elecciones de febrero del 36, aunque después hemos sabido que estuvieron amañadas. Y bueno, hay que decir que tú también te has referido a la rendición de los gudaris en Santoña. Y claro, hay que decir que la rendición del PNV en Santoña al ejército italiano fue el tanto de la honrilla para un ejército en fin, que fue un desastre toda su participación en
en la Guerra Civil. O sea, los italianos parecían sacados de una película de Luigi Comencini. Y entonces, en todo esto, bueno, yo recuerdo aquellos versos que había sobre el general Bergonzoli, que era el que mandaba las tropas italianas, que decía: Bergonzoli, sin vergüenza, general de las derrotas, para tomar a Trijueque con los pampinos que portas, no hay que traer pelotones, hay que venir con pelotas. Y en fin, y sin embargo, ellos se rindieron con esta cosita de no rendirse a los españoles, de no rendirse a Franco. Entonces prefirieron hacerlo a los italianos en Santoña, ¿no? Y luego sí es cierto que el PNV estuvo con la causa republicana, luchó con ella, pero solo mientras tuvo una sola oportunidad de victoria, ni un día más. O sea, hay un libro que a mí me costó mucho leer, que el PNV encargó a tres historiadores de la Universidad del País Vasco para conmemorar el centenario del partido, que fueron Ludger Mes, Santiago de Pablo y José Antonio Rodríguez Ranz, el péndulo patriótico, en el que se cuentan algunas cosas muy sustanciosas. Por ejemplo, que el 18 de julio de 1936, por la noche, Juan de Ajuriaguerra escribía: tenía la esperanza de escuchar alguna noticia que nos ahorrase tener que tomar alguna decisión. Que uno u otro bando hubiese ganado antes la partida. Me parece que esto es una cosa bastante, bastante significativa, pero no es la única. El día 2 de abril del 39, o sea, el día siguiente al famoso parte de la victoria de Franco, el Euskadi Buru Batzar se reúne en Meudon, un pueblecito de las afueras de París, y allí hace un comunicado memorable. Lo primero que hace es tomar distancias con los vencidos. El Partido Nacionalista Vasco, decía el comunicado, no tiene ningún compromiso ni con el gobierno de la República, ni con los partidos, ni con las organizaciones sindicales que la apoyaban, llamados del Frente Popular Español. Claro, cualquiera diría que el PNV era uno de los vencidos en la guerra, y esto era cierto, pero nunca, nunca han renunciado a la compañía de los vencedores por sí mismos. Porque más adelante, el mismo documento, que es impagable, decía: el Partido Nacionalista, respecto al régimen y los partidos de Franco, esto de los partidos es una licencia, porque claro, desde la unificación del 37 no había más que el Movimiento Nacional, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, porque todo lo demás estaba disuelto. Fundamentalmente proclama también su libertad de acción. El PNV procurará influir en la vida política de Euskadi peninsular utilizando los medios indirectos que puedan crearse. Esta intervención se intentará a través del Partido Carlista, sirviéndose de aquellos elementos cuya línea de conducta haya sido siempre vasquista. Yo creo que estas son las razones, la mitología, y luego el apego, y luego el éxito. El éxito siempre llama al éxito. Yo creo, no quiero ser crítico con la mínima parte de esto que tuvo Antonio en el gobierno de Patxi López, pero es verdad que hubo una alternativa que se impuso y que estuvo 3 años y pico en el gobierno, fundamentalmente por el error garrafal de lo que se dio en llamar el Plan Ibarretxe. Aquello fue un desastre para el Partido Nacionalista Vasco total. Eso fue lo que hizo, la principal de las razones que llevaron a Patxi López a ganar la... Lo que pasó, a mi modo de ver, también hay algunos errores del partido ganador, que yo creo que deberían haber hecho un intento de convencer a la población de que
el pacto que iban a hacer, que tuvieron que hacerlo con los 13 escaños que le aportaba el PP para sumar 38, que eran la mayoría absoluta del Parlamento Vasco, pues deberían haber tratado de convencer a su electorado de que era lo mejor que podían hacer. Y sin embargo, fue un pacto al que llegaron como arrepentidos, pidiendo perdón y diciendo que no, en fin, nosotros no hubiéramos querido, pero claro, así no hay moral de victoria, que son lo demás. En el PNV las victorias alimentan las victorias futuras. Pero yo, cuando hablaba Carlos de la traición, yo creo que en el caso del nacionalismo vasco se trata de un traidor respetable. Y cuando digo que se trata de un traidor respetable es porque en la teoría del mal menor, que es profundamente católica, tú puedes traicionar siempre que el objetivo que tienes que preservar esté por delante de lo que traicionas. Y el objetivo que tienes que preservar es la bondad del país, ¿no? El bienestar del país, ¿no? Y el objetivo que tienes que preservar es esa confrontación con España, que en definitiva es lo que acaba explicándolo todo, ¿no? Entonces Santi hacía el recordatorio, pues el pacto Santoña, bueno, tú lo que estás salvando es la continuidad del país, porque no puedes llevarlo a un apocalipsis posbélico, vamos a decirlo así, ¿no? Tú estás... el acuerdo con ETA en el 97, ¿no? Pues tú estás traicionando los principios democráticos, pero lo estás haciendo para preservar la posibilidad de una paz, acordando con los terroristas en un momento dado, ¿no? Entonces, bueno, eso acaba estableciéndose como una suerte de comportamiento socialmente aceptado, que luego yo creo que en los últimos años ha entroncado con algo que desde mi punto de vista es perverso, sobre todo porque se empieza a repetir. Y es el hecho de que se percibe España cada vez más como una especie de Estado español donde no hace falta tener ninguna lealtad con él mismo, sino es un sitio donde se va a acoger. Acoger todo lo que puedas coger y todo lo que puedas traer de allá está bien recibido, ¿no? Entonces, todas las traiciones que tú puedas establecer, si es para traer de allá a tu pueblo, está bien recogido. Eso evidentemente es la esencia del modelo caciquil español y del restauracionismo español, pero no sé si lo saben, pero por lo menos lo aplican. Eso tiene un problema y es que ahora en los últimos años todo el mundo se está aplicando a lo mismo. Desde los herederos de Ribatasuna, que por eso tienen las cuitas ahora, que también traen, ¿no? Hasta el Partido Regionalista de Cantabria o todos los partidos regionales. Yo supongo que por esta vía acabaremos teniendo 50 partidos regionalistas provinciales o similares que sigan trayendo. Entonces, esa lógica de que hay de lo mío, esa lógica del beneficio del país por encima de las pautas morales o cualquier otro tipo de valores que se pueden establecer, yo creo que en la sociedad vasca está extraordinariamente reconocido, respaldado, y bueno, pues esto es muy pernicioso para la política, para el futuro de un país llamado España, pero yo creo que esta es en la situación en la que nos encontramos en este momento por desapego tanto de los periféricos como de los centrales, que tampoco mientras, yo me acuerdo, antes ha citado Santi mi presencia en ese gobierno, aquel gobierno terminaba de alguna manera porque Zapatero nos segaba la hierba debajo de los pies con el argumento de no vamos a cambiar un gobierno por un caserío. Es decir, lo importante es seguir estando en la Moncloa, y para estar en la Moncloa tú puedes hacer tú puedes acordar incluso teniendo a tu propio gobierno sentado en la Ajuria Enea, y puedes acordar con la oposición a tu propio gobierno como si fueran los tuyos, que es lo que ocurría en definitiva, ¿no? Esto le ha pasado al Partido Socialista, he dicho antes que le pasó a la UCD, le ha pasado al Partido Popular y le ocurre a todo tipo de partidos por eso. Y sin embargo, el discurso y la posición del PNV ahí es muy sólida. Es decir, ¿cuál es nuestra política? Una política típicamente preliberal, traer de allí para acá, beneficiar a los míos. ¿Quiénes son los míos? Los que se identifican con mi ideario. Entonces, todo va. Luego, efectivamente, está lo que tú señalas, Carlos. Es claro que si tú controlas el dispositivo de reproducción de los mitos en la escuela, si tú controlas el dispositivo de reproducción de los mitos en los medios de comunicación, si tienes una
traslación a la sociedad civil muy penetrada, que esto sí que es mérito suyo, pues tu posibilidad de continuar al frente del machito pues será casi toda, ¿no? Pero bueno, no es eterna, ¿eh? Yo, vamos, que no sé si por optimista o por historiador, quizás por las dos cosas, pues los historiadores no debiéramos ser optimistas, en realidad, ¿no? Pero quizás sea por esto segundo, creo que bueno, que no hay mal que 100 años dure y que todas las cosas acaban gastándose. Es decir, eso que decimos de que la corrupción al PNV no le pasa factura, no le pasa factura hoy. Yo siempre me acuerdo del ejemplo del Prestige, que no le pasaba factura al Partido Popular. Te acaba pasando factura cuando menos te lo esperas, ¿no? Y lo del techo de cristal que decía antes es claro. Antes señalaba Santi el error el error Ibarretxe, ¿eh? No cabe duda que el error Ibarretxe coincide con un instante. O sea, el error Ibarretxe es el techo de cristal. Cuando quieres hacer demasiado nacionalismo y te cargas de por medio la nación, ¿no? Que coincidió con una circunstancia a la que se le da poco énfasis, y es que por primera vez en muchos años el Partido Socialista de Euskadi se creyó que podía ganar. Y no solo eso, se creyó que podía hasta gobernar, pasara lo que pasara, a costa de lo que fuere. Y ese entusiasmo enganchó a otra mucha gente, yo fui uno de ellos, por ejemplo, y por desgracia no veo ese mismo entusiasmo en estos momentos, no acompañan las circunstancias ni los números, pero tampoco el entusiasmo en esa dirección. Y eso es lo que falta, y eso es lo que en estos momentos el problema que tenemos los vascos es que la alternativa al PNV es Herri Batasuna. Entonces es Málaga o Malagón o salir corriendo, y eso es el problema, claro. Exacto. Decías... Decías, Antonio, y yo me acuerdo perfectamente de eso, de aquella extravagante estrategia que puso en marcha Zapatero, de teniendo a un socialista sentado en la Curia Enea como lendakari, negociar los presupuestos con el partido de oposición a ese socialista gobernante. Las transferencias las negoció, exacto, no los presupuestos, no, las no. Transferencias. Y claro, dices, así no hay manera. Luego, otro problema, pero esto es un problema ya de la España de este mismo tiempo, es que la política de éxito del nacionalismo ha sido copiada por todos los gobernantes autonómicos. O sea, citabas a los nacionalistas cántabros, pero fíjate, Teruel también existe, o sea, no son más que sindicatos de ir a pillar a Madrid. ¿Yo a qué voy? Voy pues a traer cosas para esto, y esta es una política que entiende todo el mundo a la perfección y que a todo el mundo le gusta. Oye, yo tenía un par, bueno, hay más. Tenía una pregunta para haceros y luego otra también de uno de los que están siguiendo a través del ordenador. Es una cosa que no deja de sorprenderme, y además que no lo ocultan, sino que se enorgullecen de ello, ¿no? El caso, me refiero lógicamente al fundador del PNV, ¿no? Un racista de tomo y lomo, un xenófobo. Yo todavía recuerdo que hasta hace dos días al PP le estaban pidiendo que condenara al franquismo por el hecho de que el presidente fundador había sido ministro en tiempo de Franco, Manuel Fraga. Sin embargo, el PNV se permite denominar a su sede Sabin Etxea, tiene una fundación que se llama Sabino Arana, cada año van al cementerio de Pedernales a colocar flores en la sepultura de Sabino Arana. Oye, y nadie dice nada. ¿Cómo podéis explicar esto? Que esto en absoluto pase factura y se vea con normalidad después de las auténticas burradas que dijo su fundador. ¿Esto cómo se puede entender? Bueno, el PNV parece un partido muy historicista. Antes Santi decía que celebran el Aberreguna, el día de resurrección, el día en que Sabino se cae del caballo en compañía de su hermano, ¿no? Parece que tiene mucho respeto por las tradiciones históricas, pero otra cosa distinta es el conocimiento histórico que tienen los afiliados a los partidos o los adeptos a las tesis de los partidos. Yo creo que el tema de Sabino Arana está descontado, y está descontado hace mucho tiempo, ¿no? Porque te podría responder ahora mismo diciendo, bueno, evidentemente Sabino Arana es un personaje de su época,
Claro, en su época se podía ser como Sabino Arana o como justo la inversa, ¿eh? Se podía ser pues como el alcalde de Viena, que era un antisemita de tomo y lomo, que salía por una mayoría absoluta horrorosa, ¿no? O se podía ser un socialdemócrata vienés que precisamente creía en el cosmopolitismo. Siempre en la historia se puede ser una cosa o la contraria, ¿no? Pero eso se hace ya en el descuento, forma parte de una especie de historia que no tiene ningún tipo de relación con el presente. Yo no conozco absolutamente a ningún nacionalista que, más allá del aspecto ritual, o del aspecto profundo, que eso tiene también otra dimensión, el hecho de que Sabino Arana es el que traduce la cuestión en términos claros, Euskotarren aberria euskadira, la única patria, no dice única, pero se sobreentiende, la única patria de los vascos es Euskadi, ¿no? Es decir, eso es lo profundo que respeta a todo buen nacionalista vasco, sea del PNV o de otra cofradía, ¿no? Pero luego la dimensión biográfica del fundador, nunca mejor dicho en este caso, ¿no? Del inventor del nacionalismo vasco, yo creo que está descontado y en ese sentido no te pasa factura. Hombre, no me vas a comparar la afección que puede tener a los mortales todavía en este país Manuel Fraga o Sabino Arana. No vive absolutamente nadie que haya tenido que ver con alguna consecuencia directa de Sabino Arana. Sí que puede haber alguien que haya podido tener alguna con Manuel Fraga. Quizás esa sea un poquito la explicación. Habría que verlo con otros partidos que tengan fundadores de este tono tan mítico para ver si hacen lo mismo. Yo supongo que sí, que acaba, qué sé yo, pues el sionismo Theodor Herzl, pues supongo que tampoco sería una bendita persona y también tendría su pedrada, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, no me lo había preguntado nunca, la verdad. Sí, yo añadiría algo a eso que has dicho tú, Antonio, a esa frase fundacional que se cita con tanto respeto la frase de Sabino de que Euskadi es la patria de los vascos, que yo cuando empecé a irla me sonaba que eso estaba a un paso de la tautología. Pues vaya chorrada, pensaba yo. Pero claro, el asunto es que le pone nombre a la cosa. O sea, es la primera vez que se dice Euskadi. ¿Y qué es Euskadi? John Foristi tuvo una muy afortunada definición cuando escribió que Euskadi es un dislate, que consta de una absurda raíz, eusko, extraída de euskera, euskal, etcétera, a la que Arana hace significar vasco, y del sufijo colectivizador di, ti, que se usa solo para vegetales. O sea, es algo equivalente a las palabras en castellano terminadas en eda, manzaneda, cereceda, avellaneda, etc. Que Euskadi, añade Juaristi, se traduciría por algo parecido a bosque de euskos, cualquier cosa que ello sea. Y claro, cuando se le pone nombre a la cosa, pues ya tenemos la mitad del camino hecho. Ya sabe la gente por dónde ir eso, y luego esa sabia metáfora de recogedor de nueces, que es una de las habilidades que mejor se pueden practicar en favor del pueblo elegido, ¿no? Oye, otra pregunta. Dicen, ¿en qué medida la falta de acuerdos a nivel nacional entre PSOE y PP han dado al PNV el papel hegemónico del que disfruta? De mucha, ya lo he dicho antes, pero esto no empieza con el PSOE y con el PP, esto empieza con la UCD, con la UCD y el resto de partidos, empezando por el propio Partido Socialista, ¿no? Es decir, el sistema electoral en España, pues cuando existen dos partidos que mantienen un cierto equilibrio, ahora mismo lo estamos viendo de una manera quizás un tanto crítica, un tanto dramática, ¿no? Cuando los dos grandes partidos mantienen un cierto equilibrio, o cuando incluso, aunque se descomponga, el sistema político español, el sistema electoral español, mantiene un cierto equilibrio, quien lo desnivela finalmente son los votos nacionalistas, ¿no? Y en ese sentido cobran una importancia notable. Yo no creo que la solución sea corregir por la vía de reducir su dimensión. Eso creo que sería
un desafuero y no solucionarías absolutamente nada, sino eso tendría que instar precisamente a que aquellos que consideran que España no es el nombre de un Estado, sino que hay una semántica similar a la semántica que pueden establecer los nacionalistas con la identificación de su propio país particular, se aplicaran más en tener una noción más nacional de las políticas españolas. Creo que no se hace ahora y no se ha hecho hace varios decenios en este país, y eso es, bueno, pues la gran ventaja. Quien no tiene ningún tipo de interés por la cosa española, pues lo que hace es aprovecharse indistintamente hoy de Alfonso Guerra, mañana de Abril Martorell y antes de Álvarez Cascos, como he dicho, ¿no? No hay ningún problema porque el objetivo final está perfectamente justificado, la traición, pequeña o grande, está perfectamente justificada en beneficio de las nueces que vas a traer para el paisito. Y así llevamos 40 sí. años y podremos llevar 400. Sí, sí. Antes citabas, me parece que eras tú, Carlos, lo de la traición del PNV al PP, cuando sí. le aprueba los presupuestos a Mariano Rajoy y exactamente 6 días después así vota la moción de censura que lo echa del gobierno, ¿no? Pues fíjate, yo en aquella tuve contacto con varios profesionales, pero me encontré sobre todo admiración. ¡Qué listos son los del PNV! Esto de vender cosas antitéticas y cobrar por todas ellas les parecía el non plus ultra de la habilidad, ¿no? Y del Santi, saber hacer. Santi, perdona, eso te lo dicen los periodistas de Madrid, que tienen el mismo desapego por España que un nacionalista de Balmaseda. Cierto. Es el mismo desapego, cierto. Porque consideran que es un puro artefacto. O sea, como ellos son, en este caso ellos son los gestores de la cosa. Y lo miran con la misma frialdad que lo mira un tipo que vive a 400 kilómetros del centro del lugar, del centro de Madrid, vamos, del centro de España en este caso, ¿no? Centro metafórico, vamos a llamarlo así, ¿no? O político, ¿no? Y es la misma distancia. Entonces, se junta el hambre y las ganas de comer. Por eso tiene tanto respaldo el PNV en una parte del sistema mediático español y sobre todo madrileño, quizás más que en otros sitios. En el catalán se explicaría por otro tipo de razones, pero esa especie de complicidad solamente se encuentra en Madrid y sobre todo en mucha parte en los medios progres, pero no solo, te los puedes encontrar perfectamente también en sectores bastante más conservadores. ¿Qué tendrá que ver? Es el ¿qué tendrá que ver? Que es una frase magnífica. Sí, eso es verdad, pero es que la izquierda ha tenido mucho que ver en esto también. Entre los mitos que el nacionalismo ha colocado sobre su historia, sobre su pasado, está lo de que los pobres vascos, nacionalistas, se entiende, habían sufrido mucho, habían padecido mucho bajo la dictadura franquista, cuando es sabido que la dictadura franquista ejerció menos represión en el País Vasco, hubo menos fusilamientos en el País Vasco que, qué sé yo, en Málaga, en Badajoz y en tantas otras partes de España, ¿no? Y sin embargo, todo eso le ha hecho que la izquierda pensara un poco como si los nacionalistas fueran un poco de los suyos. Y eso yo creo que está extendido también en la lógica de la España de las autonomías. Y aquí lamento ser más pesimista que Antonio. Yo creo que la cosa tiene difícil vuelta atrás. ¿Y por qué? Dice, pues porque las autonomías se han convertido en formas de presión, eso de traerlo de Madrid, a ver qué traes, en formas de recabar dinero y poder político, competencias, sin contraprestación alguna de responsabilidad. Pero eso, Santi, yo creo que por la propia indefinición del sistema autonómico español. Por eso aquí todo el mundo huye de la idea federal como de la peste. Porque el federalismo, por ejemplo, sería una alternativa que racionalizaría y definiría negro sobre blanco cuáles son las jurisdicciones y las posibilidades de actuación de cada uno, del Estado federal y de los estados o comunidades que forman parte del mismo. Yo cada vez estoy más convencido de que el federalismo es una solución a nuestro país
porque ese autonomismo sin techo, en este caso sí que no tiene techo, sin limitaciones, nos coloca permanentemente en una situación de crisis y de crispación que es aprovechable únicamente desde los territorios de la periferia y no del conjunto del país. Porque una parte importante del éxito del nacionalismo, y en este caso del nacionalismo vasco y del PNV, tiene que ver sobre todo con la secuencia ininterrumpida de errores que tiene el contrario. Es que sí. no para nunca, porque acaba siendo estructural el error. Eso es verdad, pero yo creo que un poco desde el punto de vista teórico, en la práctica, o sea, yo no creo que el federalismo, que es por definición, requiere de la igualdad como base, como punto de partida, no podría satisfacer a movimientos nacionalistas en absoluto, basados en el privilegio. Claro, es decir, habría que imponérselo. Y esto es lo que sigue siendo difícil, estando las cosas como están. Sí, sí. Santi, aquí hay otra pregunta de nuevo que es más pesimista que tú, que es Enrique Zubiaga. Vaya, me alegro. Enrique Zubiaga dice, la pregunta del millón, ¿el nacionalismo tiene límites o acabará arrollándonos a todos hasta que los que nos negamos a tragar tengamos que contemplar seriamente la inmigración? No, el nacionalismo tiene límites, insisto, cuando llega al techo de cristal, al techo de cristal y genera una contradicción en el seno de su propia sociedad, y su sociedad está lo suficientemente viva como para reaccionar, que esa es otra historia, porque puedes encontrarte con una sociedad anestesiada, desvitalizada, muerta, y que pase por eso. Entonces, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Al que le toque una de esas, lo siento por él, porque como decía Mafalda, no proteste, huya. Váyase al exilio interior o exterior, como quiera. No, ese es un poco el límite demostrado que ha hecho el nacionalismo vasco. También el catalán, la crisis catalana irresoluble, vuelve a indicarnos tal vez lo mismo. Es decir, el problema es que los nacionalismos, por definición, en la medida en que no tienen proyectos nacionales, tienen proyectos nacionalistas, acaban crispando la situación de tal manera que es... Porque el nacionalismo, en definitiva, es una ideología que lo primero que establece es quiénes forman parte de la nación, quiénes son de los nuestros. Entonces, cuando tú apuras excesivamente el quiénes son de los nuestros, tú tienes una nación muy pura, pero tienes una nación que no es mayoritaria, nunca puede ser mayoritaria. ¿Por qué? Porque la característica de las sociedades contemporáneas es precisamente su diversidad, su pluralidad. No me refiero a la pluralidad de orígenes, sino a la pluralidad de percepciones, de identidades, de criterios, de consideraciones, al hecho de que es muy difícil sentirse a gusto jugando con el calor de la tribu, porque eso te da un calorcito en un poco de tiempo, pero a la postre eso no te lleva absolutamente a ningún sitio. Y al final, y aquí he hecho mano de un viejo historiador, que era Erich Hobsbawm, dice, bueno, el nacionalismo puede tener mucho éxito a la corta, pero a la larga no hace más que complicar todavía más los problemas, ¿no? Lo hemos visto ahora con la pandemia. Los nacionalismos acaban torpedeando magnífica y extraordinariamente todas las posibles situaciones. Ellos no aportan, por definición, absolutamente ninguna. ¿Por qué? Porque los problemas cada vez siguen siendo y van a ser cada vez más de una entidad que desde lo casero lo único que puedes traerte son las nueces de vez en cuando, pero no da solución absolutamente a todo lo que tienes por delante. Por lo tanto, yo sí que sería en ese sentido optimista, en el sentido de que, bueno, la única posibilidad de éxito que tiene el nacionalismo es acabar con todo lo que hay. Y en ese caso, pues todos calvos, ¿no? Sí, yo también sería optimista. Lo que pasa es que no sé si voy a tener tiempo suficiente en mi vida para llegar a verlo, ¿no? Ese es el problema. Hay muchas más preguntas, pero ya sabéis que hacemos que estos encuentros duren una hora, tampoco para no cansar al personal. Y creo que conviene, por lo tanto, ir despidiendo esta mesa redonda de hoy, no sin antes, lógicamente, daros las gracias y agradecer también a las personas que nos han seguido a través del canal de YouTube de la Fundación Villa Cisneros. Y también quiero terminar recordando la próxima convocatoria, no de Esteban de Garibay, que la habrá también el mes que viene, sino la próxima tertulia literaria de la Fundación Villa Cisneros, que será el próximo lunes 3 de marzo, en la que será moderada por Alicia Delibes y por John Juaristi,
en la que participarán Miriam Tey y Horacio Silvestre, y se hablará de las epidemias en la literatura. Y creo que recordar que algo se hablará también del de Camerón, me parece, ¿no? Creo que lo hemos comentado cuando estábamos todavía con el micrófono cerrado. Sí, yo creo que iba de eso, ¿no, Santi, Antonio? Sí, sí, el de Camerón es un libro modélico, es sobre la peste del siglo XV, aunque 15 o 14, ya no me acuerdo. 14, 1348. Sí, sí, señor. Pero no es el único caso, ¿no? Hay una novela muy estimable para mí, aunque hace muchos años que la leí, Los novios, de Alessandro Manzoni, que habla también de esa epidemia en Italia. Y bueno, yo creo que... Seguro que John Juaristi se lo ha leído también y ya lo comentará. De todas, John Juaristi lo ha leído todo. Pues oye, muy bien. Repito, muchas gracias y nos vemos próximamente. Muy bien, un saludo. Adiós. Muy bien.